Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar cumplidos. Vamos a hablar sobre un tema que es difícil porque muy probablemente a muchos de nosotros no nos hablaron de estos temas cuando estábamos creciendo en nuestras familias, ¿verdad? Pueden levantar la mano quien diga, no, a mí no me enseñaron mucho de esto. ¿Pueden levantar la mano? No, pues miren, yo también levanto la mano, yo aprendí eso después, ¿bien? Entonces, vamos a empezar. Lo primero es que tenemos aquí un margen de edad de sus hijos e hijas que son chiquitos versus los más grandecitos, es una diferencia grande. Cuando uno tiene, no sé, 5 y el otro tiene 8, esa diferencia, aunque son 3 años, es una diferencia grande, ¿sí? Cuando uno ya tiene 30 y el otro tiene 33, estamos iguales. Pero cuando somos chiquitos, esa diferencia en términos de desarrollo es grandísima. Entonces va a haber cosas que yo hable, que voy a empezar a hacerlo, digamos, desde los más pequeños, que pues para los que ya son más grandes ya pasaron por allá, ¿verdad? Pero de pronto, quien quita, haya algo de lo que yo explique que usted todavía no lo ha trabajado. Entonces, tómelo por ahí. Por otro lado, le voy a pedir a ustedes que miren con cada niño o niña que ustedes conocen de su casa, de sus hijos, y usen ese como radar interno que tenemos los papás para saber qué tanta de la información yo le puedo dar a mi hijo. Porque yo puedo tener un niño de 5 y otro de 5. Puedo tener un niño de 5 que es muy ingenuo, no preguntan mucho, no tiene mucha curiosidad, pero puedo tener otro de 5 que es un avión, que quiere saber de todo, que pregunta mil cosas. Entonces pues no manejo lo mismo aunque tengan la misma edad. ¿Eso qué quiere decir? Les voy a pedir que ustedes, con la información que tienen acá, van a escoger qué y cómo se lo van a dar a sus hijos. Pero ojo, no quiero que lleguen a la casa y le digan, bueno, venga, siéntese porque tenemos que hablar. Y para catapum le suelta todo porque, miren, no funciona. Se le arma un merequetengue espantoso. Entonces, toca ir de a poquitos, paso a paso, ¿sí? Y sobre todo en estos temas mucho más. Hay ciertos riesgos de los cuales voy a hablar, de los que pueda ser que su hijo no, o hija no haya vivido, pero a veces puede ser importante que ellos sepan cómo protegerse. Como voy a hablar de prevención de abuso, entonces ya les diré cómo vamos a hablar de esto dependiendo de la edad de sus hijos. Y miren, ¿saben por qué es tan chévere que sean ustedes los que están acá? Yo sé que aquí también hay maestros, pero los maestros también son papás, ¿cierto? ¿También tienen hijos? Bien. Entonces también tienen el mismo reto como maestros y como papás, y necesitamos nosotros aprender. ¿Por qué? ¿Qué queremos? ¿Que nuestros hijos aprendan de esto por nosotros o que se los enseñe el doctor Google por internet? ¿O el otro amiguito que también tiene 7 y le cuenta una barbaridad y el otro se lo come entero? Entonces no queremos que aprendan por los amigos, queremos que aprendan por los adultos en la casa y obviamente complementado en la labor que hace el colegio. Y voy a ir desarrollando los contenidos desde los más chiquitos hacia los más grandecitos. ¿Bien? Si su hijo está todavía muy chiquito, pues no le va a soltar todo lo que voy a hablar para los más grandecitos, pero usted va a llegar allá algún día, entonces ya sabe más o menos cómo puede irse acercando a esos temas. Teniendo eso claro, voy a empezar a decir qué temas vamos a desarrollar hoy. Primero, ¿por qué es importante hacer educación sexual desde chiquitos? Pero ya ahora les voy a explicar. Y no esperar a que sean adolescentes para empezar a hablar de esto, sino empezar a hablar desde pequeños, pero sabiendo qué vamos a hablar en cada edad. Que no a todas las edades les vamos a hablar lo mismo, por supuesto. Por otro lado, vamos a enseñar cómo les hablamos sobre lo que es público, sobre lo que es privado, y vamos a tratar de que ustedes
ayuden y colaboren a que los niños chiquitos sean más independientes y más autónomos, o sea, que hagan más cositas solitos. Ahora lo miraremos. Voy a darles tips de cómo hablar de estos temas con sus hijos. Y usted toma de ahí lo que a usted le sirva. Ahora, vamos a hablar sobre lo que se llama la autoestimulación. Que algunas personas dicen que la masturbación en los niños chiquitos, pero esa no es la palabra adecuada. La palabra adecuada es autoestimulación. Y ya les explico por qué es esa palabra. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Y vamos al final a dar algunas pautas sobre prevención de abuso. ¿Qué les enseñamos a los niños para disminuir el riesgo de que haya situaciones de abuso sexual? Que siempre, en mi caso, se enseñan a todo el mundo. No es porque este año están pasando cosas, no, sino que es parte de la educación sexual que enseñamos normalmente a todos los niños. ¿Bien? Entonces eso es lo que vamos a tratar de desarrollar hoy. ¿Por qué hablamos de sexualidad con los pequeños? Primero, a veces los papás nos asustamos porque ¿qué nos imaginamos? Decimos, uy, educación sexual, van a hablar de sexo y van a hablar de relaciones sexuales a un niño chiquito. Entonces le va a quitar la, no sé, la inocencia quizás. No, nada de eso. Esto es como ir construyendo un andamio. Entonces hacemos un primer piso, luego a medida que van creciendo hacemos un siguiente piso y luego un siguiente piso. Entonces vamos construyendo progresivamente. Pero ese primer piso, no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a hablar sobre cómo conocer y cuidar y amar mi cuerpo. Eso es lo primero. Mi cuerpo, ¿cómo es mi cuerpo? Pero todo. Porque a veces nos pasa que sí, conocemos acá, hablamos de las manos, de los ojos, de las piernas y esto por acá como si no existiera. No, es todo el cuerpo, pero en palabras muy sencillas, ya les voy a explicar cómo se hace eso. Vamos a ayudarles a que puedan tener palabras, con las palabras adecuadas de cuáles son las partes del cuerpo. Vamos a desarrollar valores, porque ¿cuál es un valor? A veces pensamos que hablar de sexualidad es solamente hablar sobre la parte biológica. No, vamos a hablar de valores, el respeto por mi cuerpo y el de los otros. El respeto que tengo que tener siempre frente a algo que es diferente, porque el cuerpo tuyo es diferente a mi cuerpo, ¿verdad? Vamos a ayudarles a entender. Por ejemplo, en sexualidad hablamos de que niños y niñas son diferentes. Pero, ¿sabes? Deberían tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, los niños y las niñas. Eso se llama equidad de género. Y eso también es educación sexual. ¿Sí? De que un niño y una niña deben tener las mismas oportunidades para crecer y para desarrollarse. Y vamos a irlo haciendo como construyendo el andamio del cual hemos hablado. ¿Por qué es importante hablar desde pequeños de esto? Porque si nosotros a veces creemos que es que la sexualidad empieza en la adolescencia, cuando ya le empiezan a gustar las novias o los noviositos, y ahí empezó. No, la sexualidad es parte de nuestra vida, incluso desde que los bebés están en la panza. Y uno dice, pero a ver, ¿cómo así? Claro, el hecho de cómo yo amo a este bebé, de cómo yo lo estoy recibiendo, ese amor a ese niño es también parte de amarlo a él completo. Pero además, no sé si ustedes saben, pero hay bebecitos, varones, que estando aún, de que tienen 7 meses de gestación y pueden tener erecciones automáticas, por supuesto, ¿no? Y un bebecito, cuando tú le estás echando una crema para la piel, esa sensación que siente el niño cuando le echas la crema, esa sensación de rico, de ternura, de cuidado, son las bases de lo que cuando uno sea grande le llamamos el erotismo. Pero desde ahí empezamos. Y los niños empiezan a tocarse al azar, ¿no? Y de pronto un día, ¡pum!,
agarraron y tocaron acá. Y de pronto cuando tocaron acá sintieron rico. Ah, pues como sentí rico, pues yo quiero seguir tocando. Pues porque sentí rico, simplemente. Y empiezan a tener curiosidad, y es una curiosidad normal. El niño que tiene, niño o niña, que tiene curiosidad sobre las partes sexuales, es un niño común y corriente, es parte del crecimiento normal. Entonces, imagínense que se hicieron estudios y encontraron que si uno empieza a hablar, pero obviamente con estos temas, cada tema a la edad que corresponde, cuando uno empieza a hablar desde estos temas, desde que son chiquitos, pongámosle 4, 5 años en adelante, entonces eso previene todo lo que tiene que ver con la reducción del embarazo adolescente. Porque si uno se espera hasta que tuvieron 12 para hablar de esto, ya el de 12 dice, yo que voy a hablar esto con mi mamá, ¡qué oso! O con mi papá, ¡no, qué oso! Pero si yo construyo esa forma de comunicarme donde puedo hablar del cuerpo normal, sin que me ponga morada y se me vaya la respiración, y puedo, entonces ellos van entendiendo que podemos hablar de esto y no pasa nada grave. Entonces vamos construyendo un lenguaje desde pequeños para que cuando ellos arranquen una vida sexual activa o tengan las ideas, uno ya ha hecho un caminito para empezar a hablar sobre el cuerpo. Bueno, bien, todos ustedes son educadores sexuales. Dice, ¿pero qué es? Si yo no he dicho nunca nada. Aunque no digas nada, estás educando, porque tus hijos te están mirando. Ellos están mirando cómo te comportas, cómo cuidas tu cuerpo, cómo te tratas con la gente, cómo tratas a la pareja, ¿sí? Ellos nos están mirando, y entonces ellos tienden a repetir aquello que ellos ven. Yo les voy a pedir que hagan lo siguiente: pongan su mano derecha así. Ahora les voy a pedir que hagan lo que yo les digo que hagan. ¿Sí? ¿Están dispuestos? ¿Hacemos un experimento? Bien. Quiero que pongan su mano en la barbilla. Ajá. Bueno, ahí están dudando, ¿no? Al fin, ¿esto qué dijo Claudia? ¿Para acá, para allá? ¿Qué? ¿Cómo es la cosa aquí? Pero muchos de ustedes pusieron la mano acá, ¿verdad? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Si yo, ¿qué fue lo que dije? ¿Yo qué dije? Barbilla, ¿no es cierto? ¿Y por qué la mayoría de ustedes? Porque si se hubieran visto desde acá, se hubieran dado cuenta que la mayoría hicieron así y después dijeron... Ajá, ¿por qué la pusieron acá? ¿Y yo qué les había dicho? Hagan lo que les digo que hagan, ¿no? ¿Pero qué es lo que hacen los niños o la gente? Tiende más a hacer lo que me ve hacer e imitar lo que yo hago más que lo que yo le diga que haga. Por eso nuestro ejemplo es tan clave. Porque entonces, si yo le estoy hablando de respeto y él ve que yo le digo, por ejemplo, perdón que voy a hablar duro, ¿sí? Es que va a sonar duro acá. ¡No le grite a su hermano! Pues eso es como lo mismo. A ver, no le grite a su hermano y yo le... ¿Qué es lo que va a hacer él? Lo primero que va a hacer es gritar. ¿Por qué? Porque te va a imitar. Va a hacer lo que te ve hacer. Entonces, queremos hacer educación sexual sobre el respeto, y el respeto al otro, y el respeto al cuerpo, y el respeto a la diferencia, y no sé qué. Pues tenemos que hacerlo para que ellos aprendan cómo se hace. ¿Sí? Podemos hablar del cuerpo con tranquilidad, sin ponernos muy asustados, porque si no ellos se la pillan. Miren, yo veo niños de 3 años que yo lo tengo acá y le digo, ajá, cuéntame, ¿cuáles son tus partes privadas? Y entonces el niño mira a la mamá abre los ojos así, y el niño dice, ni idea. Entonces le digo a la mamá, sálgase un ratico y déjeme sola con él. Cuéntame, ¿cuáles son las partes privadas? ¡Ay, el pipí, el no sé qué, y así, cómo! Y
Y uno dice, tiene tres. ¿Cómo hizo para saber que la mamá se paraliza? Porque nos ve abrir los ojos, porque nos ve que nos ponemos tensos, porque... Y los niños van recibiendo la idea de, uy, no, esto aquí no se puede hablar, porque eso pasa algo terrible. Y entonces se callan y no lo hablan. Entonces ven por qué es tan importante que ustedes se vayan formando. Claro, tengamos la expectativa clara, no van a quedar hechos unos duros después de esta charla, pero por lo menos van a tener algunas pautas que les va a ayudar. ¿Bien? Bien, desde los 3 años les decimos a los niños cuáles son los nombres de las partes del cuerpo. Pero imagínense que yo he estado haciendo una investigación. ¿Cómo le llama a usted con tal de no decir, con tal de no decir pene? ¿Usted qué es capaz de decir? Y dice, no, pues mire, el purujú. Yo no sé, si no había oído esa vaina nunca. El peque, la chirila, la babilla, el tubillo, el pirulín, el chilingo, las mochilitas, el tainillito. Todo con tal de no decir pene. A ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le ponemos apodo al pene? O sea, ¿le ponemos apodo al codo, a la rodilla, al tobillo? No. Entonces no le ponemos apodo al pene, pues se llama así. Necesitamos que sepan cómo se llama. ¿Y qué tal con las niñas? Que no nos quedamos atrás, ¿no? Cofrecito. ¿Qué tal el de queso versus ratón? Y yo no he podido saber cuál es el queso y cuál es el ratón. Vajilla, para no tener que decir vagina. Chocolatera, alcancía, aracacocha, hágame el favor. Tatina, conejita, ruñaño. Y si alguien quiere contribuir a mi colección, bienvenido sea. Todo con tal de no decir vagina. ¿Sí? No, tenemos que decirlo. A mí me contó una profesora una cosa que le pasó una vez. Me decía, imagínese que me llega el niño como de 4 años y me dice, profe, imagínese que me duele la cuca. Y entonces la profe dijo, mi hijito, pero es que usted no tiene cuca. Pero profe, es que me duele la cuca. ¿Qué hago? Me duele la cuca. Y dice, a ver, mi hijito, dígame dónde le duele. Y me dice, aquí, profe, en la cuca. Entonces, ¿por qué necesitamos que nos digan, me duele allí? ¿Cómo se llama ese allí? Pues, bueno, vamos a transarnos a que se llama vagina, pero ¿saben que no se llama así? Se llama vulva. Qué pena, yo no le puse el nombre, así se llama. La vagina es el tubo de adentro. Esa es la vagina y lo de afuera se llama vulva. Pero digamos que, bueno, está bien, podemos transarnos porque le diga vagina. Y pene, y testículos. Ese es el nombre, así sea un nombre complicadito y tal. Es testículos, no pelotas, bolas, no. Ni mochilitas, no, tampoco. Se llama testículos, así. Y los niños aprenden. Si uno lo logra decir derecho sin atorarse, ellos la logran también, ¿sí? Entonces les enseñamos, se llama pene, testículos y nalgas. Y además vulva o vagina y nalgas y la parte de arriba, que es la otra parte privada de las niñas, se llaman pechos. Y cuando ya crecen se llaman senos. Pero cuando uno es niño es pecho. Y entonces decimos cosas tan sencillas como estas. Esas son las partes, esas son también partes de tu cuerpo. Y todas las partes del cuerpo sirven para algo, siempre, todas. Los ojos, la boca, todo. Pero si tenemos que explicar, ¿y para qué sirve a un niño de 4, de 5 años? ¿Para qué sirven las partes privadas? No se complique la vida. Lo que usted puede decir es, mira, fácil, sirven para hacer chichi o para hacer popó. Pero además y sobre todo, sirven para saber si tú eres un niño o eres una niña. Ah, importantísimo, ¿no? Importantísimo. ¿Sirven para eso? Fíjense, yo no le estoy dando información. Ahora, si yo le digo esto a uno de 12, se me va a morir de la risa en la cara. Pero es que estamos con niños chiquitos. Por eso les digo, uno tiene que dar información de acuerdo a su nivel de desarrollo. Bien.
Ahora, ¿cómo les enseñamos lo de privado y público? Entonces, ¿qué decimos sobre lo privado? ¿Qué es privado? Privado es algo que es mío, solo mío y de nadie más. Díganme un objeto que es solo suyo, suyo, suyo y nadie más usa, solo usted, digan uno. El cepillo de dientes, o sea, este es un objeto privado, es solo tuyo. Probablemente también, no sé, la ropa interior podría ser privada. Hay gente que dice, mi peinilla no se la presto a nadie, es mía, solamente mía. Entonces, hay objetos que son privados y hay objetos que pueden usar todos. Cuando llega alguien a mi casa, pueden comer en la vajilla de mi casa, no pasa absolutamente nada. Bien. También tenemos lugares que son públicos y lugares que son privados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es un lugar público, pero seguro que la oficina del rector no entra todo el que quiera a la hora que quiera. Pues, yo no sé, de pronto sí, pero generalmente no, ¿verdad? Entonces, hay lugares donde son privados, donde no todo el mundo entra. Piensa en su casa. ¿Cuál es un lugar público en su casa? La sala. Ahora dígame un lugar privado de su casa. No entendí nada. Una habitación o el baño, pero el baño de la habitación, seguro, no el baño social, ¿verdad? Entonces los niños van entendiendo, hay lugares que son públicos y hay lugares que son privados, ¿bien? Pero también tenemos conversaciones que son privadas. Y aquí es súper clave que los papás y los niños sepan que hay conversaciones donde los niños no están metidos en la mitad. Papá y mamá están peleando y el niño, sí, yo creo que mi mamá tiene razón. Papá, no, los niños no están metidos en esa mitad. Los niños deben saber que hay conversaciones que no son para los niños. Y entonces, nada, esta es una conversación de grandes. Es privada, así que nada, ni la oyes ni opinas, no es, ¿no? Pero hay conversaciones que son más públicas, o sea, cuando conversamos todos en el restaurante y estamos todos comiendo y estamos hablando sobre la película, bueno, esas sí las podemos hacer. Tenemos ciertas situaciones que son privadas. Díganme una situación que uno no quiere que todo el mundo le esté mirando. Ir al baño, ¿sí? Pero ese concepto para los chiquitos es difícil, porque normalmente un niño chiquito de 3 años o de 4, donde todavía está esperando que le limpien la cola y no sé qué, entonces, cada ratico yo encuentro niños que están haciendo popó en el baño mientras la puerta abierta hace visita con toda la familia allá en la sala. ¿Eso qué tiene de privado? Pero sí quisiéramos que fueran pensando, construyendo la noción de, porque qué tal que cierra la puerta y la ponga con llave y se quedó adentro. Entonces lo que podemos decir es, ajusta la puerta aunque no la ajustes, no le pones seguro, ¿no? Pero déjala un poquito cerradita para empezar a dar la idea de, pues es algo que no debería verte todo el mundo. No está pasando nada, simplemente le estamos enseñando que esos deberían ser cosas privadas, ¿de acuerdo? Claro, muchos de ustedes están diciendo, pero ¿y entonces qué? ¿Entonces que nos dejamos de bañar todos juntos? ¿Quiénes de acá se bañan con sus hijos todavía en la ducha? Más todos los que no levantaron y les dio pena levantar la mano. O sea, todo el mundo. ¿Qué les voy a recomendar allí? Les voy a recomendar, digamos que cuando son chiquitos no hay problema, que nos vean, no sé, con ropa interior o desnudos, incluso no pasa nada. Pero hay una edad, como a los 6 o 7, en donde a los niños, ya les, niños o niñas, solitos, les empieza a dar como pena, ¿sí? Si usted está viendo que su niña, usted entró al baño a bañarse y la niña se está bañando y la niña empieza a hacer así y ya le da como pena, pero el día anterior andaba en pelota por toda la casa, pues eso pasa así de un día para otro y de pronto le dio como pena, ya ese pudor apareció, entonces se respeta. Bueno, pues entonces vamos a estar con vestido de baño, o vamos a estar con la toalla, o vamos a estar con ropa interior, y no pasa nada. ¿Bien? ¿Cuándo hacemos esto? Para poder saber que podemos hacer esto, necesitamos que los niños aprendan a bañarse solos, a limpiarse la cola solos. Por eso necesitamos la autonomía y la independencia de la cual les he estado hablando. Y es, si yo no quiero que nadie toque a mi hijo de ninguna manera, pues tengo que ayudarle a que
se limpie la cola solo, se vista solo, se desvista solo. ¿Cómo aprendimos todos? Embarrándola, haciéndolo mal. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente los papás lo que tenemos que hacer es, primero se lo hacemos, sobre todo cuando son chiquitos, claro, pero a medida que van creciendo le podemos decir, bueno, límpiate tú y yo reviso. Mira, te faltó, vuélvete a pasar, pásate por acá, pásate por allá, pero hazlo tú para que pueda hacerlo, ¿sí? Y de modo que va siendo más independiente. A veces decimos, no, ¿te imaginas? Eso llega por la mañana, entonces la levanta y la pelea para la levantar y nos deja el bus y entonces eso, mejor dicho, uno lo viste de una porque si no lo deja el bus, ¿cierto? Pues vamos a tener que levantarnos más temprano, porque eso significa que tenemos que dejar que se abotone y que lo haga, porque ¿cómo va a aprender? Pues con la práctica, pues tiene que hacerlo, pero si yo se lo hago, pues no va a aprender. Entonces necesitamos que aprenda. O por lo menos tratar de que la mayor parte del día lo vaya haciendo solito. De modo que haya autonomía e independencia. ¿Bien? Ok. Entonces, aquí estamos en esto. Autonomía e independencia. Y van a ver que no es solamente porque los niños deberían ser autónomos, además porque cuando ya entran al colegio tampoco tienen a alguien detrás viendo a ver cómo le limpian y le arreglan. Y pues yo sé que seguramente hay personas acompañándolos, pero la idea es que ya deberían saber, ¿verdad? Entonces necesitamos fomentar autonomía e independencia en aseo y en vestido. ¿Qué les enseñamos sobre las partes privadas? Las primeras cosas que les vamos a enseñar a todos los niños. ¿Cuáles son? Pues lo que cubre la ropa interior. Ya, esa es tu ropa. Esas son tus partes privadas, todo lo que cubre la ropa interior. O el vestido de baño. Entonces, ¿por qué? Porque las niñas, esta es una parte privada, pero a veces pues no se pone nada encima. Entonces, el vestido de baño, sí, todo lo que está debajo del vestido de baño son tus partes privadas, ¿ya? Entonces eso es súper fácil. Vamos a enseñarles cuáles son los nombres correctos y las funciones, como hemos hablado. Vamos a enseñarles a que ellos solitos puedan ir haciendo la limpieza progresivamente a medida que van creciendo. Y ellos pueden tocar sus partes privadas, sí, claro, pueden tocar sus partes privadas, ¿sí? Ojalá que cuando se toque las partes privadas, porque le rasca o quiere mirar, pues que sea en un lugar privado, porque es que si lo haces en el bus, pues ese es un lugar público. Si lo haces en el salón de clase, pues ese es un lugar público. Pues no, entonces debería ser en tu cuarto, en tu baño, pero no delante de los demás, ¿bien? No porque tengan nada malo, simplemente porque son privadas, como son privadas, son tuyas, de nadie más, la idea no es que todo el mundo las esté mirando, ¿de acuerdo? ¿Qué más les vamos a enseñar? Está mal que alguien toque tus partes privadas, o solamente ciertas personas lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, si es muy chiquito. Pero más adelante, a medida que van creciendo y ellos son independientes, pues claramente les decimos, no, la idea es que lo hagas tú solito, que no haya nadie más que tenga que tocar tus partes privadas, ¿cierto? Pero también, así como nadie te tiene que tocar las tuyas, tú tampoco le andas tocando a los otros, ¿sí? Porque ellos tienen la curiosidad, ellos quieren mirar, sobre todo, digamos, 4 o 5, esa curiosidad es normal. Quieren ver cómo es la parte privada del otro, del niño o de la niña, ¿sí? Entonces uno oye comentarios o de los grandes. Uno oye comentarios como, por ejemplo, la niña que se sorprende y le dice, oiga, Pedro, usted tiene una vagina muy escurrida, mire eso lo que le cuelga. Así. Eso es un comentario absolutamente normal en ellos, ¿sí? O pobrecita María, le cortaron el pipí. Entonces, y es normal. Y entonces tenemos que hablar de eso con naturalidad. No, no le cortaron. Lo que pasa es que ese se llama vulva y es de una niña, ¿sí? En cambio el niño se llama pene. Y bueno, no le mostramos las partes privadas a otros. Pero ojo, porque a partir de pandemia, como hemos estado con hiperconectados, ellos no solamente se
se aprendieron a conectarse con otros, sino yo también tuve situaciones en consulta en donde la niña, la mamá encuentra a la niña que tiene 5 años con el vestido arriba, el iPad abajo y diciéndole a la otra, mira mi cuca, mira, mira mi cuca, ¿sí? Y se lo está transmitiendo por el iPad. Entonces tenemos que explicar, ahora, ¿esta niña tiene un problema? No, no lo tiene, pero le vamos a enseñar. No, es tu parte privada. Como es privada, uno no se la anda mostrando a nadie, ni en físico, ni en internet, ni en línea, tampoco. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es privada, no porque eres mala y está pasando algo malo, no, sino porque es privada, entonces tienes que cuidarla. Bien, las partes privadas no se tocan en sitios públicos. Por ejemplo, si yo estoy viendo tele y estamos viendo todos tele, pues no se tocan las partes privadas. Claro, los adultos tienen que dar ejemplo también, siempre el ejemplo, ¿verdad? Listo, muy bien. La desnudez, como ya les dije, ocasionalmente no hace daño, pero a veces pasa que son los padres los que se sienten incómodos. A veces es el niño que se siente incómodo. Pero si el niño está diciéndole, y perdón que voy a ser muy explícita, ¿tú por qué tienes pelos y yo no tengo pelos? ¿Porque tu pipí es más grande que el mío? Ese tipo de preguntas son absolutamente normales, ¿sí? Pero si ya uno se está sintiendo incómodo con eso y ya le toca bañarse también así, pues no, ya es hora de que ya no se bañe con los niños o báñese con ropa interior o con el vestido de baño, ¿sí? Entonces, vamos a respetar esas necesidades de privacidad. ¡Ojo! Pero si no le da pena al niño. Entonces yo tengo muchas mamás que me dicen, doctora, ¿será que yo me sigo bañando con el niño? Pues depende, ¿qué edad tiene su hijo? 12. No, no te bañes más con tu hijo. O sea, porque a ese nunca le dio pena, nunca le dio pena. Pues si nunca le dio pena, ya usted diga, pues no, sabe que ya es hora de que usted se bañe solito. Ya es hora. Bueno, vamos a sacar a los niños de las camas, ¿sí? No, ni siquiera voy a preguntar, ¿cuántos de aquí duermen con los niños en la cama? Porque pues no, ¿para qué? Nadie. Pero por si acaso, yo sé que a los niños les da miedito, se sienten más seguros cuando están en la cama los papás. Claro, miren, yo también tengo hijos, yo también pasé por estas edades y a mí también me tocó sacarlos de la cama 20 veces. Pero es importante que cada niño tenga su propio espacio. Ahora, que de vez en cuando uno duerma con él, que ellos duerman con uno y no sé. Pues claro, está bien. El problema es cuando se quedan atornillados en la cama de los papás, ¿sí? Les voy a sugerir, miren, es importante, primero por la pareja, que la pareja necesita un espacio adulto donde no hay niños. Cualquiera que haya tenido niños chiquitos me entiende cuando yo le digo que uno no puede terminar una conversación de un párrafo sin interrupción, ¿o no? ¿Cierto? Uno no puede, no, porque están ahí todo el tiempo, hay que estar... Eso pasa. Uno sobrevive a eso y eso después se acaba. Pero necesitamos que ellos tengan su propio espacio. En general, es importante que ellos tengan su propio espacio. Por todo, por autonomía, por independencia, porque sepan que es su propio espacio, por prevención de riesgos, por muchas cosas, ellos tengan su propio espacio. ¿Bien? Pero de vez en cuando, pues chévere que estén en de vez en cuando. Ahora la autoestimulación, y esto es los niños que tocan sus genitales, ¿sí? Entonces muchos papás o mamás hablan de masturbación, pero voy a explicar por qué es diferente la palabra. Uso la palabra autoestimulación, que es diferente a masturbación, porque la masturbación sí es ya en la preadolescencia y en la adolescencia, donde las hormonas están circulando, y hay deseo sexual y fantasía sexual. Ahí ya aparece, pero antes no. Antes de que llegue las hormonas, ese tipo de cosas no pasan. Entonces, cuando un niño o una niña se está autoestimulando, no vaya a creer que está visualizándose una escena de porno. O sea, no. No, eso no está pasando. Yo he tenido mamás llorando que me dicen, mire, se autoestimula, perdió toda su inocencia. No, no ha perdido nada. O sea, sigue siendo igual.
Lo que pasa, ¿por qué lo hacen? Pues porque si uno es una zona, toda la zona genital, es una zona muy inervada. Es tan inervada como nuestra boca. Cuando uno tiene una piedrita chiquitica en la boca, uno la siente como un piedrón, ¿no? Así uno puede saber hasta la textura del granito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra boca está muy inervada. Entonces, toda esta zona también, y está hecha para que cuando seamos grandes y tengamos la edad adecuada, pues haya una gran sensibilidad que lleve a situaciones, pues ojalá placenteras en lo sexual. Pero pues es que si uno se toca, pues siente, y siente rico. Entonces, muchos niños muchas veces accidentalmente se tocaron o se tocan y sienten rico, y entonces repiten porque sienten rico. Recuerden, no está la fantasía sexual, eso no está pasando, ¿bien? Entonces, teniendo eso claro, ¿qué hacemos si a alguno de ustedes le pasa? Es frecuente que ocurra en los niños y niñas chiquitas, frecuente en los niños de 5 años, 4, 5, 6, normalmente cuando ellos se dan cuenta que la situación es como molesta, cuando alguien les explica, ellos paran solitos. Y es normal, ¿sí? Es normal, no le está pasando nada terrible. Ahora, si es un niño muy chiquito, digamos tiene 3 años y eso está pasando, entonces, por ejemplo, se estimulan en la silla del carro o en la silla del comedor o en el sofá de ver tele, o, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, generalmente lo ponemos a hacer otra cosa, ponemos otra actividad, lo distraemos y normalmente el niño ya pone a jugar, hace otra cosa y pasa. También podremos explicarle, ya cuando son más grandecitos, le decimos, bueno, esas son tus partes privadas. Y las partes privadas, recuerda, no se tocan en público. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso? Entonces, es importante que sepas que eso no se hace. Imagínate tú, ¿qué tal que la profe en la mitad de la clase empiece a tocarse sus partes privadas? Generalmente los niños dicen, uy, no. Ah, no, eso sí les parece. Le digo, no, pues es lo mismo, ¿no? O sea, pues es, ¿no? ¿O qué tal el papá en la oficina haciendo eso? Pues, a ver, no, no, ahí sí, no, no. Ah, bueno, pues no, tampoco. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Es que esa parte es mala? No, no, esa parte no es mala. Lo que pasa es que es una parte privada que como la estás cuidando mucho, pues es algo que no se hace delante de nadie, ¿sí? No se puede hacer en lugares públicos. Y además la gente se siente incómoda con eso. ¿Cómo te sentirías tú si la profe lo hiciera, no? O sea, la gente se siente incómoda. Y además, vamos a llamarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque yo encuentro papás que dicen, ¡ay, estás bailando! ¡Estás consintiéndote otra vez! A ver, díganme, ¿uno va a parar porque le digan que se está consintiendo? Pues no, ¿no? Entonces, no, no es consintiéndose, no es que está bailando, no es que se está meneando, no. Estás tocando tus partes privadas delante de la gente. Ah, eso sí quedó clarísimo, ¿cierto? Y a veces cuando uno lo pone así, es como si ellos dijeran, ¿en serio yo hago eso? Sí, sí, estás haciendo eso. No estamos diciendo que su parte privada sea mala, ni que él o ella son malos por lo que están haciendo. No, sino que le estamos diciendo, las partes privadas no se tocan delante de la gente, ¿sí? Y debe haber coherencia en los límites, porque a veces pasa en el colegio, pero en la casa no, o pasa en la casa y en el colegio no. Si pasa, es buenísimo que el profesor o la profesora con los papás se pongan de acuerdo de cómo lo van a manejar. ¿Cuáles son los límites que van a poner? ¿Cómo le van a explicar al niño? Y van a hacer seguimiento de qué es lo que está pasando allí. Y en algunos casos puede ser que el niño no pare. Aunque usted le dije todo eso, no para. Y entonces puede haber dos situaciones más. Una, y es que hay veces los niños se ponen muy ansiosos. Y una forma de expresar la ansiedad es autoestimulándose. ¿Sí? Entonces es un niño que se come muchas uñas y se come el pelo y se come la ropa así, y es un niño ansioso, es un niño ansioso, y puede ser que hay ciertas cosas que le disparen ansiedad, como que no logra aprender,
no logra entender y entonces lo pone ansioso, y una de las formas en que lo expresa es a través de la autoestimulación. Entonces ahí lo que hay que hacer es tratar de entender por qué está tan ansioso y ayudar en eso, además de los límites sobre la conducta que ocurre en el salón o en la casa, ¿sí? Ahí hay que mirarlo. La mayoría lo hacen porque sienten rico y porque nadie les ha explicado nada. Una menor cantidad es porque están ansiosos. Y una porción mucho más chiquita, pero podría pasar, es el niño que contó, o niña, que con todo y que tú le dices que no, y que no, y que no, y que no, y no para, o sea, es exagerado. No es el que hace mucho, sino el que es exagerado. Entonces ahí hay que llevar a este niño o niña a una evaluación, a ver por qué será que puede estar autoestimulándose demasiado. Y ahí probablemente necesita una evaluación mucho más profunda, en psicología externa probablemente, ¿sí? Porque los psicólogos de los colegios pues no son clínicos, entonces necesitan un concepto fuera. Bien, esto entonces es así. Ahora, 5, 6 y 7 años, vamos de para arriba. Entonces, 5, 6 y 7 años, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los niños tienen 5 o 6 años, es normal los juegos de conocimiento. ¿Cuáles son esos juegos? Jugar al doctor, al papá y a la mamá, ¿cierto? Esos son juegos normales, pero son juegos ingenuos, ¿sí? Ay, entonces el piquito y tal, y son juegos ingenuos, pero son juegos de conocimiento del cuerpo. A veces empiezan entre los 6 o los 7, los 8 años a hablar de novios o novias, y entonces a los papás nos parece divino. Entonces decimos, y entonces a los papás nos dice, ay, tan divina, ella está diciendo que se va a casar con Camilo. Entonces a uno le parece chistosísimo y le encanta la idea. Y entonces, tome este chocolatico y vaya y se lo regala a Camilo porque tan divinos, ¿no? Y entonces uno les alienta eso. Pero, ¿saben qué? No es buena idea. No es buena idea alentar noviazgos. Díganme, ¿uno debe tener novio a los 8 años? No, uno a los 8 años juega, no tiene novios. Pero ellos sí pueden estar con la idea, porque como cada vez están más sexualizados por las series de televisión y por las películas y por lo que ven, a ellos ya les parece que es normal tener novio a los 8. Es más, yo conozco gente que dice, niños de esas edades, que dicen que el que no tenga novio a los 9 no está en nada. A ver, no, para nada. Uno a los 8 o a los 9, incluso 10, no debería tener novio. Uno tiene amigos, no tiene novios. Entonces, cuando ustedes les llegan con que es que yo voy a tener hijos con María cuando sea grande, porque me encanta, entonces le van a decir, me encanta que te caiga bien María, pero María es tu amiga, no es tu novio. Y la palabra ahí es importante, son amigos. Somos amigos, no novios. No los no les alimentamos esa idea, porque alimentar la idea es como brincarse la infancia y pasar a la adolescencia. Y necesitamos que no se la brinquen. No necesitamos que arranquen la adolescencia a los 8 años. Necesitamos que vivan su adolescencia a los 8. Entonces, qué maravilla cómo quieres a María, pero esa es tu amiga. Bien. Y por otro lado, vienen todos los temas de qué hacen los niños, qué hacen las niñas, qué juegan los niños y las niñas, y a veces nos asustamos, ¿no? Porque resulta que mi niña, en vez de jugar y ponerse vestido de princesa y jugar con peinar la muñeca, no, lo que le gusta son los carritos y treparse a los árboles y usar pantalones. Y a veces decimos, nos asustamos los papás y decimos, ¿será que me va a volver hombrecito? ¿Qué va a pasar ahí? No le va a pasar, no le va a pasar eso. Probablemente sea una ingeniera el día de mañana. Y está bien, y puede jugar con eso y no pasa nada. O si el niño resulta que no, él no quiere jugar fútbol, él lo que quiere es cocinar y arreglarle el vestido a la muñeca de la hermana. Bueno, ¿qué tal que el día de mañana él sea diseñador o sea chef? Y está bien, no pasa nada, eso no lo va a volver homosexual. No, no lo va a volver homosexual, ¿sí?
Entonces pueden jugar con lo que quieran. Bien, ahora, vámonos a más temas más complicados. ¿Qué es el sexo? Papi. ¿Teo? ¿Qué sexo? ¿Qué cosa? Sexo. Bueno, vamos a hablarlo, ¿eh? Pero no aquí. Y así es la vida. ¿Cabe todos aquí? Qué gusto verte sonreír. Uy, eso viera la cantidad de papás que les ha pasado lo mismo. Seguro. Eso, si abriéramos el micrófono, seguro que teníamos un montón de historias. Que uno termina diciendo más de lo que toca. O a veces no dice nada cuando toca, que ese es el problema, ¿no? O no dice nada o dice demasiado. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Bien, vamos a dar algunas pautas de cómo manejar esa situación. Primero, si ya tenemos 5, 6 años, los chiquitos, y están empezando a preguntar, pero a ver, ¿cómo fue que llegó ese bebé a la barriga? ¿Sí? ¿Cómo qué pregunta les han hecho? ¿Me pueden soplar algunas preguntas? ¿Cómo nací yo? Ajá. Eso es como para dejar uno del techo. ¿Cómo más? ¿Qué más han preguntado? ¿Quién me metió en tu panza? Una profesora me decía que un chiquito, ella estaba embarazada, la profesora, y el chiquito le dice, ¿tú quieres ese hijo que tienes ahí en la barriga? Sí, yo lo quiero mucho. ¿Sí? Yo no creo. Porque si lo quieres tanto, ¿por qué te lo comiste? Y eso es tal cual. Nada de esto es inventado. Todos esos son testimonios reales. ¿Sí? Entonces necesitamos hablar de eso. ¿O usted qué prefiere? ¿Que se lo explique el otro niño de 6? ¿Cómo fue que llegó el bebé ahí? ¿O que entre internet? ¿Cómo llegan los bebés a la barriga? A ver qué le sale. ¿Sí? O sea, no queremos eso, ¿verdad? Queremos darles una información que sea más adecuada para ellos y a su nivel. Entonces, cuando hablamos de tener un bebé, hablamos de esto como algo maravilloso. O sea, crear una vida es algo maravilloso. Y según sus creencias, de pronto puede decir, no, esto es algo súper especial. A ver, es casi sagrado, o sea, es un momento muy especial, muy importante. Y además, vamos a ir dando contenidos muy lentamente. No hacemos como en el video, que le soltó todo, sino, ¿qué quieres saber? Hacemos la pregunta primero. Y entonces, dependiendo de lo que me va diciendo, yo le voy contestando. ¿Qué quieres saber? ¿Sí? ¿Y cómo? Bueno, tranquilos que yo les voy a ir diciendo cómo van a hacer para hablar. O te preguntó, no, es que yo oí que dijeron tal cosa. Que has oído, que entiendes tú que por eso que te dijeron. A veces te pueden decir groserías porque es lo que oyeron. Y ahí uno le puede decir, mira, no se dice así. Entonces, por ejemplo, es que me dijeron que eso era tirar. O, no, pues yo sé que esa es una palabra que oíste, pero la verdad es que no debería ser esa palabra, sino que las personas tienen relaciones. ¿Sí? Entonces les voy ayudando poniéndole palabras adecuadas. Ahora, ojo con nuestro lenguaje no verbal, ¿sí? Porque yo le puedo decir, ¿cómo así? ¿Qué estás diciendo? O sea, ya, el chino ya sabe, esto aquí no hay manera, no, mucho cállese y vámonos aquí, mejor dicho, me va a regañar. O sea, pero si yo digo, ¿cómo así? Explícame qué es lo que pasa. Aunque usted por dentro esté diciendo, Dios mío, me tocó. ¿Qué voy a hacer? Aunque usted por dentro esté diciendo, pues, pero que por fuera no se le note. ¿Sí? Tome aire. Cuéntame. ¿Sí? Y entonces va a tratar de hablar con naturalidad, sin escandalizarse. ¿Sí? Porque si usted se escandaliza, ¿qué es lo que usted le está transmitiendo a su hijo? Uy, esto es malo, eso es terrible, eso quién sabe qué. Sí, hay una cosa, de esto no se puede hablar, de esto no hablemos. ¿Sí? Y no, si queremos, que, pues.
¿Vale que uno a veces diga, sabes que es que a mí me da como penita hablar de eso porque es que a mí me cuesta trabajo, pero lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale que uno lo diga también? Bien. ¿Qué hago? ¿Le cuento o espero a que me pregunten? Esa es otra pregunta frecuente que tienen los papás. Y a veces es importante saber que las dos cosas son importantes, porque si pregunta es más fácil, pero ¿y si no pregunta? Pues entonces, ¿qué? Hasta los 12 años que usted y el otro ya, quién sabe, imaginándose qué. Entonces, a veces hay que, si no pregunta nunca, puede ser que uno le diga, oye, ¿tú has visto ese ternero? ¿Tú sabes ese ternero de dónde viene? ¿Sí? De la barriga de la mamá. De la barriga de la vaca. ¿Sí? Yo puedo hablar de eso, aunque no me pregunte. Y si me pregunta, es más fácil, le voy contando. ¿Bien? Ahora, es preferible hablar poquito, pero hablar frecuente. Esa sentada de la conversada de una hora no funciona. Primero, es demasiada información. Los niños al cabo de los 10 minutos, ya. Ellos ya quieren estar haciendo otra cosa. Entonces, cuéntale algo cortico y es preferible que si tienes más dudas me preguntas, ¿sí? Me puedes decir, a una sola conversación larga, no funciona. Es preferible pequeñas conversaciones, pero frecuentes. ¿Bien? Ahora, uno no tiene que estársela inventando en ese momento, uno se puede preparar, uno puede leer, uno puede ir a charlas como estas, uno puede buscar en internet, ¿qué? ¿No? Conseguir libritos, ¿qué le diría yo? Hable con sus amigos, oye, que cuando usted le contó a sus hijos, ¿cómo hizo? ¿Cómo no? ¿Qué le sirvió? ¿Qué no le sirvió? Uno se puede preparar para eso, para saber qué palabras puedo utilizar. Y cuando hables de esto, háblalo en momentos relajados, no cuando estás tensa, lleno de trabajo, cansado, 9 de la noche, uno ya no quiere sino que se acueste, ya no, o sea, ahí no. Pero por ejemplo hay un momento maravilloso que ocurre cuando los niños son chiquitos y es cuando ellos se van a dormir, yo no sé, seguramente, y ojalá muchos de ustedes todavía les lean un cuento antes de dormir. Ese momento íntimo, tú tienes preguntas sobre esto, hay algo que quieras saber, quieres saber algo, y ahí ese por ejemplo puede ser un buen momento para abrir el espacio a la conversación, o si el niño le quiere preguntar. Cuando le cuentes algo, no le digas, ¿entendiste? Porque ¿qué le va a decir? Y no ha entendido ni papá. Entonces, nada, no es, sino más bien dile, dime qué me entendiste. A ver, repíteme lo que yo te dije, a ver si lo entendiste bien. Y si lo dijo bien, bueno, si lo dijo mal, no regaño. Si no, no, mira, no es así. Pero yo te vuelvo a explicar. Entonces vuelves y le explicas. No pasa nada que lo vuelvas a ver. Hay recursos, libros que ustedes pueden conseguir en las librerías, recursos en internet, pero no todo lo que ustedes encuentran funciona. ¿Qué puede ser útil mejor? Ustedes dicen, bueno, voy a una librería, me voy a conseguir el libro para niños, ¿de dónde venimos? ¿Sí? Listo. Ok, pero no se tome y venga, lo miramos. No, sino usted primero mira qué tiene, porque es que hay de todo, qué tiene, y entonces decide de lo que está en ese libro, qué le muestra. Entonces vamos a ver solamente el cuerpo, ¿cómo es el cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo es el cuerpo de los niños, de las niñas? Ya. Entonces mira, este es el cuerpo, el niño y la niña, ya. ¿Cómo se llama? Se llama para esto. ¿Sirve? Para esto. Ya, una conversación de 10 minutos. Después puedo ir mostrándole más cosas. No todo lo que se encuentra en internet sirve. Lo miran ustedes primero. No se pongan a mirarlo con el niño al lado, mirando a ver qué encuentra, porque van a encontrar de todo. Sino, primero ustedes miran, escogen qué sería lo ideal para su hijo y luego deciden qué le muestran, ¿vale? Bien, no hablamos con todos los hijos al mismo tiempo, claro, estamos en el carro, en el trancón de la autopista y entonces el de 12 años dijo,
Bueno, pero yo quiero que me cuente cómo es eso de los anticonceptivos, cómo era esto. Y entonces el de 5 dijo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Entonces, ¿usted qué hace ahí? ¿Anticonceptivos? ¿Usted va a empezar a hablar de eso ahí, con el otro de 5 ahí? Ya dijimos, tiene que hablar de acuerdo al nivel de desarrollo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Dígale al de 12 o al que le preguntó, vamos a hablar de eso, pero en privado. ¿Ven por qué la palabra en privado y público es como tan clave al principio? Nos vamos a hablar de eso para en privado. Y entonces el chiquito dice, ay, pero yo quiero saber también, quiero que me cuentes, ¿verdad? No, yo te voy a explicar a ti. Y entonces después pueden hablar con el chiquito lo que puede entender a su edad, ¿sí? De pronto no le voy a explicar anticonceptivos a los 5. Seguramente me le voy por el ladito y le diré otra cosa que tiene que ver cuando uno ya es grande y que cuando él sea grande le podemos explicar. Pero le podemos dar la respuesta de acuerdo a su edad. Y al de 12, hable en privado y dígale, al chiquito le hablo yo, no le va a hablar tú. Porque el de 12 le da clase de educación sexual al de 5. Y no se imaginan las barbaridades que le dice. Entonces, no, ese lo hacemos los papás. Los papás. ¿Bien? Ahora, siempre, otra sugerencia es cuando empecemos a hablar sobre la unión o las relaciones entre hombres y mujeres, vamos a enmarcarla desde el principio en valores. ¿Qué es en valores? Cuando una pareja se junta para tener hijitos, y lo que vamos a decir es lo que quisiéramos, sabemos que no es así, pero es, debería ser uno grande, nunca uno niño, y debería ser cuando ellos se quieran y se respeten mucho, cuando hay una relación entre las dos personas y se quieren, y se respetan y se cuidan, y son grandes. No, nunca cuando es chiquito. De modo que desde el principio damos un contexto de vínculo cuando hay relaciones. Nosotros sabemos que hay abusos sexuales, todo eso lo sabemos. Pero no, yo no voy a arrancar a hablar sobre esto diciéndole que hay abusos sexuales y que entonces te puede tocar todo el mundo y esto es terrible. A ver, asustamos al niño. Entonces, vamos a hablar de esto. Claro, también hablaremos de prevención de abuso, ya lo veremos. Pero vamos de acuerdo a su edad nuevamente y claramente le decimos cuando esto ocurre debería ser en una relación de conexión, de cuidado, de cariño, de respeto. ¿Bien? Esa no era la alarmita esa que dijeron al principio, ¿no? Que teníamos que correr. Yo sé que hay preguntas, pero te voy a pedir que las tengas ahí. Vamos a hacer un espacio para preguntas al final, porque si no saben qué puede pasar, que no alcanzamos, ¿sí? A cubrir todo lo que quisiéramos. Entonces, perdón, me esperas al final y hacemos la pregunta si no la he contestado a medida que voy avanzando. Bueno, pero un niño de 7 y un niño de 8 te puede decir, a ver, ¿pero por qué la alcaldesa tiene señora? ¿Cómo así? ¿Claudia López tiene esposa? ¿Esa señora no? ¿Está en el noticiero? ¿Está ahí? ¿Cómo así? ¿Por qué? Bueno, porque es que hay familias diferentes. Hay muchas familias. Hay familias donde los niños son adoptados. Hay familias donde no tienen hijos porque deciden no tener hijos. Hay familias donde hay dos mamás. Y familias donde hay dos papás. O sea, las familias son diferentes. Con eso no estoy diciendo que usted tenga que estar de acuerdo, ni sentirse cómodo con eso. Pero sí explicar que existen diferentes familias y que todas las familias merecen respeto, aunque a mí me parezca como raro. ¿Sí? Y ahí empezamos a dar el concepto de respetamos lo que es diferente a lo que conocemos. Pero hay familias diferentes, ¿sí? No con eso tiene usted que estar de acuerdo, pero por lo menos el respeto a la diferencia. La primera cosa, ¿de dónde vienen los niños? No vienen de la cigüeña, vienen del estómago de las mamás. Y cuando los niños aprenden esto, a veces llegan a sus casas
me mentiste, ¿no? Me habías dicho que yo había llegado de una lechuga y ahora ya me di cuenta que no. ¿Sí? Y se ponen bravos. Entonces, no, pues a ver, desde el principio podemos decir que vienen del estómago de las mamás, ¿verdad? Así como los animalitos, miren las familias de los animales. El gatico viene de la barriga de la mamá, ¿bien? Y además, en esas familias de animales nos queda fácil porque podemos decir, y hay una célula o una semilla de el papá y de la mamá para hacer un bebé. Y entonces, ¿cuál sería la mamá? Pues la gatica, el papá, pues el gatico, o la vaca y el toro. Y se necesita esas dos para poder crear un bebé. Y entonces, nuevamente, ¿qué decimos allí? Cuando son chiquitos y nos están, ¿cómo fue que yo llegué? Entonces, hay una semilla del papá que está en un sitio especial de la mamá y la mamá tiene un huevito pequeñito y si se encuentra esa semilla o esa célula con ese huevito, ahí se crea un bebé. Y entonces eso, que es chiquitiquitiquitiquitico, está en una parte muy especial del cuerpo de la mamá, que es como un nido calientico, hermoso, que se llama útero. Y ahí va creciendo. Y va creciendo y luego va a salir. ¿Por dónde va a salir? Sale por allá. ¡Uy, pero eso le va a doler! Sí, duele, sí. Pero el cuerpo se prepara para eso. Y ya. Ahí yo no tengo que estar diciendo demasiado más. ¿Sí? Ahora, cuando ya son más grandecitos, pero ¿cómo es que llega la semilla del papá a la barriga de la mamá? Bueno, entonces venga la próxima conferencia, que es de los demás grandecitos. Pero podemos hablar de eso, es decir, podemos hablarlo de una manera natural, ¿sí? Está esas dos. Yo no tengo que hablar de nada demasiado complicado, sino el concepto es, se necesitan las dos semillas para crear un bebé. Y ese momento es muy especial. Debería ser con amor y con respeto. Ahí metemos valores. ¿Bien? Entonces podemos hablar de esto. Podemos mostrarle fotos. Mira, así era cuando yo estaba embarazada de ti. O si es un niño adoptado, mostramos fotos de una mujer embarazada. Mira, es que así crecen. Y cómo va creciendo la barriga a medida que va pasando el tiempo y los senos le dan leche a los bebés. Y ya, eso es lo que podemos decir cuando los niños son chiquitos, sin complicarnos tanto la vida. Después de los 5, ya dependerá de cada familia y de cada niño, podemos hablar, pero por lo menos ellos ya pueden entender que primero se necesita la unión de las dos semillas, que el bebé crece en la barriga y que luego nace. Sí, eso lo pueden entender los niños de 5 años perfectamente. Más adelante, a medida que ellos van preguntando, podemos dar un poquito más de información. Por ejemplo, la semilla de los papás, cuando ya son más grandes, tienen 8. La semilla de los papás, ¿dónde están? En los testículos. La semilla de la mamá, ¿cuál es la fábrica de la semilla de las mamás? Pues los ovarios, ¿sí? Esa es la fábrica. Y entonces se unen. Ah, bueno, después ya cuando empiezan más preguntas, pues podemos empezar despacio a hablar. Primero, ¿cómo es el cuerpo? Digamos, si ya tiene 8, como yo sé que aquí hay de 8. Entonces, antes de hablar de penetración y ese tipo de cosas, necesitamos que los niños entiendan cómo es el cuerpo por dentro y cómo es el cuerpo por fuera, porque si no entienden cómo es el cuerpo por dentro. Y hay dibujos facilísimos como de caricatura, en sencillo, no vayan a coger la BBC de Londres que tiene una conferencia de una hora para eso, no, una cosa sencillita de mira, así somos por dentro y entonces se ve la vagina, el útero, el nido aquel donde los niños van creciendo, ¿sí? Donde están los testículos que se conectan en la parte que se ve como la manguerita por donde sale, entonces sale por acá por el pene. Y bueno, y cuando ya llegamos, y mucha gente se queda fría y dice, uy, ¿y qué? ¿Cómo hacemos ahí? Pues mira, ya cuando lleguemos allá, los 8 años, le podemos decir 8, 9, va a depender. Nuevamente, en una relación de confianza, de amistad, de respeto y de amor, con cariño y con suavidad,
Entonces, el pene deja su semilla en la vagina. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas semillas? Espermatozoides. Y no le ponemos apodo. Y dice, ¿espermatosaurios? No, no, espermatozoides. Así se llaman. Y entonces ahí es cuando se crea ese momento maravilloso y pran, ¿ves? Va creciendo. ¿Pero y eso yo lo puedo hacer? No, eso solamente lo hace uno cuando uno es grande. ¿Sí? Y ya, no se ponga a explicar demasiado más a menos que le estén preguntando. ¿Cuál es la regla? Si le preguntan mucho, tiene que dar un poquito más de información. Si no le preguntan mucho, vaya despacito. Vaya despacito. Sin afán. Bien. Y hablamos sobre cómo es que los niños y las niñas pues deberían tener las mismas oportunidades. Y eso también es educación sexual. No vayan a creer que educación sexual es solamente hablar de cómo funciona la tubería. No. Ese es solamente el aspecto biológico. Necesitamos todo el aspecto de la relación, de lo emocional, de lo cultural. Todo eso forma parte de la educación sexual. Entonces miren este video. This afternoon we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. Oh, we're doing the same. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. Yes. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now, who would like to meet these people for real? Yeah! Faye, they're dressed up. My name's Tamsin, and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren, and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy, I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? Everyone's trying my stethoscope. We'll put this in here. What does it look like? There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better than, yeah, it's much better than the kids' one. Criar niñas empoderadas, eso va desde que son chiquitas. No esperemos a que sean adolescentes para hablar de que, claro que tú puedes ser lo que quieras ser en términos de tu profesión, de lo que quieras aprender, de tus habilidades, de tus capacidades. Bien, vamos a ver cuáles pueden ser señales de alarma que nos pueden preocupar entre toda esta normalidad de la que hemos hablado. Unas son cuando un niño o una niña tiene un aumento exagerado de una conducta. Por ejemplo, una conducta que es normal, la autoestimulación, ya les expliqué, es normal y hay que decirles, pero cuando un niño no para, ya dijimos, puede ser ansiedad, necesita una evaluación. ¿Por qué decimos que es importante? Porque a veces, y esto es un número pequeñito de niños, pequeñito, es que si han sido víctimas de abuso sexual, porque han sido estimulados de alguna forma, pues ellos quieren seguir buscando esa autoestimulación, porque lo vivieron. Entonces necesitamos evaluar si algo de eso que pueda estar pasando signifique un riesgo. Ahora, ojo, no estoy diciendo que si su hijo se autoestimula quiere decir que lo abusaron. No es verdad, no es así. Estoy diciendo que en un porcentaje pequeñito, cuando la autoestimulación es muy, muy intensa y el niño no para, y además necesitamos evaluar si de pronto podría estar viviendo una situación de riesgo. Pero además, niños que tienen conductas que son impropias para su edad, ¿qué quiere decir? Niños que saben demasiado. ¿Usted se imagina una niña de 7 años dando beso con lengua? ¿Eso lo sabe un niño de 7? No debería, ¿no?
Es una actitud como de un niño mucho más grande. Un niño de 5 años hablando de sexo anal. ¿De dónde acá está imaginándose ese tipo de información? ¿Por qué sabe tanto? ¿Por qué tiene toda esta información que no es propia ni adecuada a su edad? Puede ser porque o está viendo algo o está experimentando algo. Entonces tenemos que evaluar. Muchos niños, por ejemplo, miran pornografía y eso los sexualiza un montón, de manera equivocada, por supuesto. Y entonces pueden tener mucha información y puede ser que algo así esté pasando. O puede ser que hayan vivido alguna experiencia. Y por último, son niños que tienen juegos o conductas que son impropias a cualquier edad. Por ejemplo, les voy a contar un juego que ocurría en un colegio. En un colegio de niños, lo que ocurría era que empezaban a jugar al elefante rosado. Y entonces, ¿cuál era el juego? Se juntaban 4 de 6 y decían, vamos a jugar al elefante rosado. Cuando alguien descubría el juego inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Cómo era el juego? Se chupaban el pipí hasta que se pusiera rosado, rosado. Ese era el juego. Ese es un juego inapropiado. Inapropiado. ¿Por qué lo están jugando? Lo que encontraron era que uno de los niños que había puesto a los otros niños a jugar eso había sido víctima de abuso así, de esa manera, y entonces jugaba con los otros niños de la manera como a él lo estaban abusando. Entonces, es una situación que nos va a hacer pensar, algo pasa con este niño. Ahora, ¿por qué investigamos? Porque un niño no tiene por qué saber demasiado ni tener información a menos que lo haya experimentado. Entonces vamos a hablar sobre habilidades de autocuidado que le enseñamos a los niños y a las niñas para disminuir la probabilidad de riesgo de abusos sexuales. Esto se lo enseñamos a todos los niños. Esto no es que está de moda este año porque pasaron cosas en colegios, esto se ha hecho siempre cuando hablamos de estos temas, ¿sí? Que todos los niños lo tienen que aprender. Esto que les voy a enseñar es muy importante que se lo enseñen a sus niños, no en una sentada, ya dijimos, sino en varias conversaditas cortas y de pronto repasaditas. Pero la responsabilidad de la prevención sigue siendo de los papás. No porque yo le digo a un niño que haga esto, entonces el niño ya, como supo, entonces va a poder parar cualquier cosa que le haga un adulto. No. Seguramente si lo sabe, va a poder reaccionar mejor. Pero necesitamos saber que la mayor responsabilidad para la prevención de esto recae en los adultos, no en los niños. Entonces, como no podemos tener a nuestros niños encerrados en un cajón para que no les pase nada, tenemos que enseñarles ciertas habilidades que los va a fortalecer para identificar riesgos. Lo primero con niños chiquitos es que les enseñamos cómo son las emociones y cuáles son las palabras para describir la emoción. Cuando son niños chiquitos, esto seguro lo hacen aquí en el colegio, se les enseña las 4 emociones básicas primero, ¿no? Que serían tristeza, alegría, rabia, miedo. Entonces podemos hablar con ellos cuando tú sientes miedo, cómo sientes ese miedo. ¿Cómo sientes ese miedo en el cuerpo? ¿Sí? Y cada persona siente el miedo diferente en el cuerpo. A unas personas nos da dolor de barriga, a otras nos tiemblan las piernas, a otras se nos para el pelo, otras sudamos. ¿Cuál es tu forma cuando tú sientes miedo? ¿Qué sientes en el cuerpo? Ah, bueno, cuando tú además sientas eso en el cuerpo, aunque tú no sepas bien por qué, de todas maneras vas a pedirle ayuda a un adulto protector y le dices, tengo miedo, aunque no sé muy bien por qué. No importa, lo puedes decir. Pero le ayudamos a los niños a ponerle nombre a las emociones. Ah, estás alegre, estás triste, ¿sí? ¿Por qué? Porque si queremos que los niños nos cuenten lo que les pasa, necesitamos que tengan palabras para poder decir lo que les pasa. ¿Y cómo van a decir palabras para decir que tiene miedo
o que está triste o que está confundido, que se siente raro, pues ¿cómo lo va a decir? Pues necesitamos enseñarles palabras para hablar sobre las emociones. Esto se hace en el colegio, pero ustedes pueden apoyar en casa. ¿Bien? Bien, vamos a enseñarles que hay formas de tocar que están bien y formas que no están bien. Pero ojo, a veces creemos que solamente es cuidado que te tocan en tus partes privadas. No, miren, cualquier forma de tocar que te haga sentir raro, incómodo o mal, está mal. Imaginémonos que yo me encontré con un amigo que no veo desde la universidad y me vio y se puso feliz. Y me dio un abrazo que me dejó sin aire y me dejó morados en la espalda. ¿Esa forma de tocar está bien o está mal? ¿Él me estaba abusando? No. ¿Por qué está mal? Pues porque me dolió, pues porque me dejó sin aire, me dejó con morados en la espalda, pues no, no me gusta. Como no me gusta, esa forma de tocar no está bien. Cualquier forma de tocar que me haga sentir incómodo, o sea, si alguien te empujó tampoco está bien, ¿no? Si te jalaron el pelo tampoco está bien, pero tampoco está bien si tocan tus partes privadas, ¿sí? Como tampoco que tú se las toques a nadie más, ahí reforzamos esto. Bien, entonces, para los niños chiquitos, por ejemplo, está este video que es súper cortico, les encanta y enseña lo básico. Pero aquí está sin palabras, miren. Debajo de la ropa interior, miren la pelota. Nada. Claro, yo no le puedo enseñar eso si resulta que todo el mundo le mete la mano para limpiarle la cola. Pues porque eso sí no sirve para nada. ¿Cómo le puedo enseñar esto? Pues primero tiene que aprender a hacerlo solo para que nadie le meta la mano, ¿verdad? Autonomía. Por eso nuevamente, independencia. Pero no, yo no le puedo enseñar esto a un niño de 3 que todo el mundo le mete la mano, pues porque toca. Pero sí se lo puedo enseñar a un niño de 5. Esto que yo estoy diciéndoles, lo empezamos a hablar a partir de los 4 años. Antes de los 4, no funciona decirle esto a los chiquitos. Lo que necesita un chiquito es sentir que su mundo es seguro y está protegido, y eso lo dan ustedes. Después les vamos dando esto de a poquitos. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces, pues no obligamos a dar besos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si al niño no le gusta. ¿Qué estamos diciendo? Si es una cosa que te hace sentir mal, incómodo, pues no, no le damos besos, no lo obligamos a dar besos cuando no quiere. Ni le hacemos besos a la fuerza. Y también sugerimos que los papás y las mamás, pues no den picos en la boca. ¿Usted está abusando a su hijo? No, no lo está haciendo, no se preocupe. Pero queremos ser coherentes en el lenguaje, porque la verdad, uno se da picos es con una pareja, no se da picos con los papás, la verdad. Entonces, mire, en vez de eso, dele 3 picos, uno acá y otro en la frente, si quiere, aquí arriba. No hay problema. Pero somos coherentes en que los picos o los besos se lo dan las parejas, y uno cuando es chiquito no tiene pareja, y los papás no son pareja. O sea, no. ¿Sí? Simplemente es por eso. Por ser coherentes con la información, y no obliguemos a dar besos cuando el niño no quiere. Ahora, si usted dice, no, pero es que es el abuelito, y no, ¿cómo no le va a dar el beso? Y el chino, no quiero. Pues mire, enséñele al puñito, para que usted no quede como un zapato y el niño no quede como el odioso del planeta. Enséñele a saludar y despedirse, pero no lo obligue a un contacto físico que no quiere. ¿Bien? Ahora, ¿quién sí podría tocarlo? De pronto el doctor, cuando está en consulta, pero únicamente si está papá o mamá presente o un adulto protector. De resto, ni siquiera el doctor, ni la enfermera. Solamente si papá o mamá, pero él sí te podría tocar, pero tendríamos que estar allí. ¿Bien? Ahora,
Le vamos a enseñar a los niños que hay adultos protectores a quien pueden pedir ayuda en cualquier situación que necesiten ayuda. Pero entonces, ¿qué es un adulto protector? Es un adulto que nosotros los adultos decidimos quiénes son. Porque si usted le pregunta a su niño, ¿quién es un adulto de tu confianza? ¡Ay, Mario, el portero! ¡Es bacán! ¿Sí? No, pues no, no queremos que el adulto de confianza sea el portero, ¿cierto? Porque él dice que es el portero. Entonces nosotros podemos hablar con el niño y decirle, bueno, o con la niña, y bueno, vamos. Si hay algo que te llega a pasar, entonces es importante que tú hables con, por ejemplo, con el papá, con la mamá, con la abuelita, y escojan una o dos personas del colegio. ¿Quién del colegio sientes que es la persona adulta de tu confianza? Que si te pasa algo en el colegio, vas a buscar a esa profe, por ejemplo. A esa profe, ¿tú sabes cuál es la oficina de esa profe? ¿De dónde es? Y le vas y le pides ayuda a ella. Y esto es para pedir ayuda en cualquier circunstancia, no solo en temas sexuales, en cualquier circunstancia de seguridad o de peligro o que necesiten. Pero miren, por lo menos 5. De modo que si el papá no está, la mamá no le contestó, pues todavía le quedan 3 para buscar, ¿sí? Que él sepa exactamente quiénes son y cómo. Aunque te dé pena o miedo, los adultos que estamos ahí diciéndole, estamos para ayudarlos y siempre vamos a buscar cómo ayudarte en lo que sea, ya sea que esté en línea, en internet o en la vida real. Cualquiera de las opciones, siempre se necesita adultos protectores a quienes pedir ayuda. Les vamos a enseñar a decir que no. Y eso se va aprendiendo poco a poco. Estamos en una sociedad donde a nosotros nos enseñaron y toca aprender. Y los niños tienen que aprender que cuando alguien te hace algo que tú te hace sentir incómodo, mal, asustado, tú puedes decir que no, porque no todo lo que hacen los adultos está bien, ¿no? Hay adultos súper chéveres, pero a veces los adultos también se equivocan y te ponen a hacer cosas que no están bien. Por ejemplo, ¿qué tal que un adulto te diga que vayas y le robes la plata de la billetera a la profe? ¿Tú lo harías porque te lo dice un grande? No. Aunque te lo diga un grande, si te está haciendo cosas que van a hacerte daño a ti o a alguien, pues no se le hace caso. Tienes que ir y contarme que te está pasando eso. Pero también ellos pueden decirle no a sus pares. Y no solamente en temas de conductas sexuales inadecuadas, sino si alguien lo está matoneando, si alguien le está pegando, ¿cómo puede decir no? Y no le diga simplemente, pues di que no. Porque es que no saben cómo. Practicamos. ¿Cómo practicamos? Haciendo juegos de roles. Vamos a imaginarnos que yo soy el amigo y entonces yo te empujo. Y entonces tú, ¿qué harías? ¿Cómo me dirías que no? Y entonces ensayémoslo. ¿Cómo le dirías? Míralo a la cara, háblale más fuerte. ¿Qué palabras le dirías? Ensayémoslo. O yo te muestro yo cómo lo haría, cómo lo diría. Y los vamos fortaleciendo en el juego de la práctica. ¿Cómo poder decir que no? Hay varios videos que ustedes pueden mirar. Yo no voy a pasar este porque ya no nos alcanzó el tiempo. Y entonces siempre les vamos a decir 3 cosas. Cuando tú veas que estás en una situación de riesgo, de peligro, vamos a hacer 3 cosas. Y esto es como un mantra. Tú dices no. Ya sabes cómo, ¿no? Hasta puedes poner la mano así y todo. No. Te vas de ahí, no te quedas tratando de convencer a alguien de que nada. Entonces, te vas y me lo cuentas o se lo cuentas a uno de los adultos protectores de los cuales hemos hablado. No, aléjate y cuéntalo, ¿sí? Hay secretos buenos y hay secretos malos. ¿Cuál es un secreto bueno? Un secreto bueno puede ser, le vamos a dar el regalo a la abuelita del Día del Amor y la Amistad, pero no le vas a decir a la abuelita que le compramos el collar que ella quería. Nos tiramos la sorpresa. Pero cuando la abuelita abra el regalo y vea que es el collar, el secreto se acabó. O sea, es que los secretos no son buena idea nunca. Nunca. ¿Sí? Ni con papá, menos con papá y menos con mamá. No. Pero a veces tenemos que tener ese secreto, por ejemplo ese. Pero se acaba cuando la sorpresa se revela. Y un secreto malo es cualquier cosa que te pase que te hace sentir rara, incómoda, confundida, te hace sentir mal. Cuando eso pasa,
¿Qué tienes que hacer con un secreto así? Lo tienes que contar. ¿A quién? No se lo va a contar al otro de 5 en el colegio. Se lo va a contar a cualquiera de los adultos protectores de los que hemos estado hablando. Es a los adultos que vamos a decirle que tiene que contar. Vamos a hacer un juego con ellos para ayudarles a identificar situaciones de riesgo. Por ejemplo, hay un juego maravilloso que yo lo jugaba con mis hijos cuando eran chiquitos. Ustedes se imaginarán, yo trabajando en lo que trabajo, la paranoia. Esta era dura. Entonces yo jugaba mucho con ellos. Y entonces yo me acuerdo que yo iba en el carro en el trancón. Y entonces en el carro yo empezaba a jugar. Uy, ¿tú qué harías si pasa ta, 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 tal cosa? Alguna situación de seguridad. Y entonces el niño me puede contestar bien o mal y yo le voy ayudando en la respuesta. Yo le pongo situaciones. ¿Qué tal? Pero no solo sexuales, porque entonces los niños empiezan, uy, no, mi mamá está como rayada con ese cuento. No, situaciones de seguridad. ¿Qué tal que un día estuviéramos en el centro comercial y te perdiste y no nos viste? ¿Qué harías? Entonces, si él dice, uy, yo llamo al hombre araña para que me rescate. No, esa no sirve. No, no, tiene que ser una que sí se puede hacer. ¿Qué harías? No, pues entonces, por ejemplo, te puedes quedar ahí quieto, no te muevas, que yo voy y te busco apenas me dé cuenta, o lo que sea, lo que hablemos, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho porque uno de mis hijos, que ya es grande, yo le decía, uy, ¿qué tal que estás en un lugar y entonces llega un señor que tú no conoces y te dice, uy, mira, te voy a dar ese dinosaurio, ese que tanto te gusta, ese que tiene los dientes así y que gruñe durísimo, y te dice que si te da el dinosaurio que te vayas con él, ¿tú qué harías? Y él me decía, tenía 5 años, me voy con él. No puede, no es para regañar. ¿Sí? Es un juego, estamos jugando. No, imagínate donde te vayas, mira lo que voy a pasar, ta, 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 ta. Más bien lo que tienes que hacer es ta, 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 ta. ¿Sí? ¿Qué harías tú? Sí, ese es un juego bien interesante. Bien, ok, esta es la idea. Estas son las señales de peligro que si llegan a pasar, pues tienes que pedir ayuda, aunque no entiendas por qué. Estos son algunos recursos, ustedes pueden, por ejemplo, descargar este PDF, ustedes lo ponen, Cata, Benja y su hada madrina, es un cuento chiquitico, se leen en 5 minutos, son cuentos donde dan mensajes muy sencillitos sobre prevención de abuso, ¿sí? Ahí el hada madrina le dice que le da dulces y no sé qué, y al final el hada le dice, ¿y será que yo puedo tocar tus partes privadas? Y un poco la idea es, no, ni aunque sea el hada madrina. Ni aunque sea la de Madrid, nada. Hay videos que ustedes pueden encontrar, por ejemplo este, no lo voy a pasar porque sé que ya no tenemos tiempo, pero ustedes buscan Mi Cuerpo Me Pertenece, ¿sí? Y son para niños como de 7 años, más o menos, que son ya más grandecitos, que les puede dar más información sobre cómo es. ¿Qué tenemos que hacer los adultos? Vamos a minimizar oportunidades. ¿Cuándo es que suele pasar una situación complicada de abuso, por ejemplo, de peligro? Es cuando un niño se queda solo con una persona adulta, que me tocó dejarlo con una persona adulta. Si ustedes tienen en su casa, reciben a un profesor externo o una persona que le va a cuidar a los niños y se queda en un lugar donde por fuera no se ve nada, esa no es buena idea. O sea, que siempre deja la puerta abierta o que haya una ventana donde está tomando su, no sé, su clase de lo que sea, pero por fuera el que pasa, ve lo que pasa adentro. Minimizamos las oportunidades. Cuando ustedes tengan reuniones familiares y uno ahí baja la guardia porque estamos todos de fiesta porque la abuelita está cumpliendo años, ¿no? Y entonces todos los hijos, los niños están regados y uno dice, pero como estamos en familia, pues no pasa nada. Pues vamos a supervisar qué está pasando con los niños, porque los niños grandes con los niños chiquitos podrían vivir experiencias difíciles, no solo sexuales, en general puede haber matoneo, bullying, ¿no? También lo sabemos. Entonces, túrnense, vaya, bueno, ya usted échele un ojo a ver en cómo están, y después al rato, bueno, ahora le toca a usted, vaya, mire a ver en qué están, y se van turnando para generar espacios donde haya
pues más seguridad, ¿no? Si a usted le tocó dejar a un niño solo con alguien con quien no se siente como en confianza, aparézcase sin avisar. Que esa persona sepa que usted en cualquier momento, pues aparece, para que pueda revisar lo que está ocurriendo. No obliguemos a los niños a estar con personas a quienes sienten desconfianza. Eso no quiere decir que sea un agresor sexual, ¿no? Ni una agresora, no, no. Simplemente, de todas maneras, siempre, en vez de obligar, traten de averiguar por qué el niño no se quiere quedar con esa persona. Traten de entender. No obliguen, sino traten de entender por qué el niño no quiere. Y vamos a pedirles, vamos a supervisar aunque estemos en lugares conocidos. Por ejemplo, un lugar conocido es, estamos en un conjunto cerrado. Y entonces uno dice, no, pues como estamos en un conjunto cerrado, pues no pasa nada, ¿no? No, vamos a estar supervisando porque se puede quedar en la casa de al lado, pero pues usted no sabe si está el amigo del amigo del amigo también en la casa de al lado. Y entonces supervisamos simplemente, ¿no? Estamos, aunque sean lugares conocidos, simplemente miramos, pasamos y revisamos a ver qué está ocurriendo. Bueno, cada niño en su propia cama, y esto simplemente es, hablamos de autonomía al principio y aquí estamos hablando de prevención. O sea, ah no, es que llegaron los primitos de Santa Marta, entonces van a dormir todos durante toda la semana en las camas de los todos acompañaditos. Pues no, chévere, chévere el paseo. Supervise, cada uno que tenga su propia colchonetica es una mejor idea, ¿sí? Disminuimos allí posibilidades de riesgo y obviamente todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en internet, porque obviamente estamos llenos de información en internet peligrosa para los niños. Bueno, ahora sí voy a parar, son las 7:21, ¿vale? A mí me da una pena porque no sé si abrir a preguntas, porque ¿cómo le hacemos? ¿Podemos abrir a un par de preguntas? Gracias, buenas noches. ¿Cómo manejar el tema de la familia cuando uno está en esas reuniones familiares que a veces le coge la noche, está en la casa de la familia del esposo y no hay cama para tanta gente y entonces la tía duerme con el hijo? En el caso mío, por ejemplo, si yo digo no, yo no quiero, el niño debe dormir solo y el esposo, pero si está con la tía, pero ¿cuál es el problema? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué hacer? Porque ni quiere entrar en discordia con la pareja, pero también hay que respetar el espacio de los hijos. Ok, miren, a veces lo que puede pasar es que en ese momento es bueno que papá se tomen un tiempito, no delante del niño, como, espérense un minuto, nos vamos al carro y conversamos, y ya volvemos, ¿vale? Y que uno pueda tomar la decisión conjuntamente, o sea, ¿qué nos haría sentir más tranquilos? Tómense los 10 minutos que necesitan para tomar la decisión y luego sí lo abordan, ¿sí? Por otro lado, uno también puede con anticipación decir, bueno, y donde empiecen con que se tienen que quedar, ¿qué haríamos? Y lo pensamos desde antes de ir, ¿sí? Pero es importante que papá y mamá estén de acuerdo, sin que los hijos estén presentes en esa discusión o en ese diálogo, ¿sí? ¿Qué es lo ideal? Pues no quiere decir que es que todas las tías van a abusar de los... No, pues no, no. También uno también tiene que tener... Pues eso no pasa tanto así. Pero chévere que cada uno duerma en su cama. Chévere, mejor. No se pierde nada. Y que haya... Y si se quedan muchos niños, ojo con los celulares y el internet. Porque no se imaginan, el uno dice, mire lo que me encontré. Y entonces se le empieza a mostrar mientras los adultos están fundidos, ¿sí? Y empiezan a compartir información pornográfica, pero facilísimo. Entonces tiene que haber supervisión de un adulto que esté pendiente de lo que está pasando. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Gracias por tu charla, muy enriquecedora. Mira, mi hija tiene 7 años y quiere vestirse con camiseticas cortas y pantaloneta. Yo, digamos, siempre le promuevo que pues ella es libre de vestirse como ella desee y tal, pero no estoy segura con tu charla si eso sea conveniente o no. Ok.
Pues puede ser interesante que ustedes tengan una discusión, los adultos, de cuál sería la ropa que consideran que es adecuada. Si es una ropa que de alguna manera la vuelve una niña grande, la niña adolescente, la niña que va a tratar de ser como la niña más grande, no es buena idea. No es buena idea porque necesitamos que vivan su infancia, ¿sí? Pero por otro lado también habría que tener como claridad eso qué significa. O sea, una cosa es que uno tenga estamos en clima caliente y eso está pasando, no pasa nada. Pero a veces hay niñas que entonces, no sé, se maquillan y se ponen taconcitos y quieren lucir como más grandes, y eso es muy frecuente. Y eso no es que esté mal, solo que no alimenta. A veces, de vez en cuando, disfrazarse no pasa nada. Pues no pasa nada. Pero si esto es cada ratico, o quiere estar en situaciones con otras amigas donde esto es todo el tiempo, pues de pronto valdría la pena como que uno los pueda orientar de, pues, según el sistema de valores de tu casa, si se sienten ustedes cómodos con eso o no. Si no se sienten cómodos, se lo pueden decir. Lo importante, en últimas, es que no se sexualicen a edades tempranas, es la idea. Puede ser que no esté pasando nada de eso en tu casa, nada, ¿sí? Solamente es tener cuidado con eso, de que no empiecen a que ellos quieran lucir y actuar como un niño grande. Ahora, que de vez en cuando uno juega eso, otra es que quiera hacerlo con frecuencia. Entonces ahí sí es mejor, no, vamos despacito. ¿Bien? Bueno, creo que ahora tú me dirás si damos paso a más preguntas o no. ¿Última? Bueno, última. Última. ¿Tú podrías ayudarnos a profundizar en el tema que, pues ya cuando está grande no solo hay hombre y mujer, sino ya entre los dos bastantes géneros, LGTBI+, cómo empezar a trabajar con ellos? Tú hablaste de que cada familia es diferente. Sí, hay diferencia. Y es ahí, y con eso, en chiquito, está bien. Y ya de ocho añitos. Ya muy seguramente cuando tienen 8, 9, 10 años, sí se puede hablar un poco más sobre eso. Ahí sí hay que hablar más de eso. Teniendo claridad de algo y que no nos asustemos los papás. Cuando ya un preadolescente o un adolescente, hablar de orientación sexual no le cambia la orientación sexual a nadie. De acuerdo. ¿Sí? Y ahí se puede profundizar. Pero cómo se empieza es respetamos que somos distintos, que hay familias diferentes y ya, hasta ahí. ¿Y si hay casos en la familia? LGBTIQ+, eso no se lo voy a explicar a un niño a 5, sino si hay muchas familias diferentes y puede ser diferente. ¿Y si hay casos en la familia como los habla uno? Si hay casos en la familia, pues entonces hay que hablarlo. ¿Qué te inquieta? ¿Cómo es eso para ti? Okay. Primero, bueno, que los adultos se pongan de acuerdo de qué información le van a dar al niño. Siempre es bueno la gradualidad, como ir poco a poco, ¿sí? Y siempre haciendo mucho énfasis en el respeto frente a lo que es diferente, que es lo que yo sugiero, ¿no? Es simplemente el respeto a lo que es diferente. ¿Bien? ¿Bien? Ok. Entonces, ahora sí, terminamos. Muchas gracias a todos.